El nuevo síndrome que estamos escuchando continuamente es el sobrecrecimiento bacteriano osivo, un síndrome de reciente aparición diagnóstica caracterizado por la proliferación patológica de bacterias de tipo colónico en el intestino delgado. Para hablar de este síndrome me encuentro con la prestigiosa doctora Lucía Redondo. Coordinadora de la Unidad de Terapia Nutricional del Instituto Valenciano Digestivo IBADI en el Hospital de Salud de Valencia. Buenos días, Lucía. Muy buenos días, Enrique. Un bueno, placer estar aquí. Gracias. El mes de febrero, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Muy bien, seguimos trabajando en esta rutina. Y, y bueno, pues lo he dicho, un placer volver a estar aquí, que ya hacía tiempo que no, que no estábamos hablando y compartiendo. ¿Qué es el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO? Porque pocos estamos al corriente. Mira, para entender eh, qué es el SIBO, primero hay que imaginarse nuestro tubo digestivo nuestro tubo digestivo es muy largo está compuesto por una primera por bueno, por, por el intestino eh, una primera parte del intestino que le llamamos intestino delgado y luego una segunda que llamamos intestino grueso Bien, pues ahí, en, en esa segunda parte, en el intestino grueso, lo normal, lo saludable es que esté lleno de bacterias y otros microbios. ¿Vale? Está, hay muchos microbios ahí. Y eso es natural y, y es necesario para tener salud. Si no tenemos eh, esa cantidad de microbios, podemos tener más patologías, el sistema inmunitario más débil, tenemos... Eh, podemos tener muchos problemas asociados. En el intestino delgado, en cambio, hay menos bacterias, también las hay, pero hay eh, menos cantidad de bacterias. También son muy importantes ese tipo de bacterias que hay ahí. Pero resulta que hay, eh, hay una situación patológica, que es la que estamos hablando, que es el SIBO, que se trata de que empiezan a sobrecrecer muchos microbios en el intestino delgado. No en el grueso, sino en el intestino delgado. ¿Y qué pasa? Que en el intestino delgado es donde tenemos que digerir los alimentos, tenemos que absorber los alimentos, los nutrientes de los alimentos que comemos. Entonces, si ahí tenemos un exceso de microbios, imagínate ahí un exceso de, de bacterias, de, de hongos, de, de diferentes microbios, no podemos hacer bien la digestión. No podemos absorber bien y aprovechar los nutrientes de los alimentos y además tendremos un montón de gases que formarán estos microbios. Porque cuando se nos forman gases en el intestino grueso no dan tanto problema. Somos capaces de gestionarlos, los expulsamos o los reabsorbemos, pero no dan tanto problema, no molestan. En cambio, cuando eso ocurre en el intestino delgado, lo que pasa es que se nos hincha la barriga, tenemos sensación de gases, de opresión, de malestar, hay gente que tiene diarrea, otros tienen estreñimiento. hay personas que también le producen mucho, muchos eructos, digestiones lentas, pesadas, mucho disconfort en relación a la digestión y aparecen también muchas intolerancias asociadas. ¿No? Hay personas que, que dicen, pues, uy, me sienta mal la fruta, por ejemplo. Como fruta y se me hincha la barriga. O tomo un vaso de leche y me sienta mal, que eso le pasa, es, es algo más conocido, más habitual. Es decir, pueden empezar a aparecer diferentes intolerancias alimentarias que estén provocadas por un sibo, por, por un, una alteración de los microbios de nuestro intestino delgado. Entonces, el problema, no es, el problema es que si... Claro, si a ti te diagnostican una intolerancia, imagínate una intolerancia a la fructosa, que es, bueno, pues esas personas que comen una manzana y le sienta mal o una pera y le muchos gases o comen mango y, y le producen gases, todos esos alimentos son muy ricos en fructosa. Pero lo que no podemos es quedarnos con la etiqueta de no, me han dicho que soy intolerante a la fructosa. Bueno, pero lo que hay que ver es qué ha originado esa intolerancia y cómo podemos resolverla, ¿vale? Porque son este tipo de intolerancias son reversibles, son tratables. Cuando se trata el intestino, se trata el sibo, se mejora la integridad del intestino, se logra volver a tolerar este tipo de alimentos. ¿Qué puede provocar? El sibo. Sí, lo puede provocar el mismo intestino eh, delgado. ¿O suben del grueso al delgado? Muy bien, eso es una buena pregunta, Enric. Eh, a ver, realmente hay muchísimas causas posibles del desarrollo de SIBO. Muchas causas. Por eso siempre, yo siempre tengo una frase que siempre la digo, que digo... Cada, SI, o sea, eh, cada persona con SIBO es un SIBO diferente. Y habría que tratarlo, o al menos contemplarlo de manera diferente, porque... El SIBO es una situación, pongo algún ejemplo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de por qué puede aparecer o quién lo puede ocasionar. Hay algunos SIBOs que son provocados porque una persona tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, una patología de la tiroides, el hipotiroidismo puede producir SIBO. Eh, una persona, por ejemplo, ha podido pasar una gastroenteritis, por ejemplo, te has ido de viaje a la India, has tenido una diarrea muy fuerte, has tenido... Una serie de infecciones intestinales, y a partir de ahí puedes haber desarrollado un problema como es el sibo. Por eso es muy importante preguntar desde cuándo tienes esos síntomas, desde cuándo se te hincha la barriga, desde cuándo tienes gases, porque ahí nos da muchas pistas de cuál ha sido la causa. Después, otras, otras causas me en consulta eh, también, realmente a la práctica. Lo que más me encuentro son personas que durante una época de su vida han pasado una situación muy intensa a nivel emocional, mucho estrés, una, un, bueno, pues unos meses, un año en el que ocurren eventos en nuestra vida ¿no? que nos generan mucho estrés y eso muchas personas lo somatizamos, bueno, la mayoría de personas. Otra cosa es que lo logra relacionar o no, pero es una causa muy frecuente del SIBO porque el, el estrés mantenido en el tiempo hace que se altere ese equilibrio microbiano. Y como bien decías antes, eh, hay, hay algunas situaciones, algunos tipos de SIBO, que lo que ocurre es que efectivamente las bacterias del colon suben para arriba, suben hacia arriba, y digamos que se coloniza el intestino delgado con bacterias que no tocan, que no les toca estar ahí, tendrían que estar en el intestino grueso, pero están ahí. Porque se han alterado los mecanismos de control, de, de, de separación, digamos, uno y otro. Mira, hay una. Entre el intestino delgado y el grueso hay una válvula, una válvula que se llama la válvula iliocecal, que lo que hace es justamente separar que lo que hay en el intestino grueso no suba hacia arriba, entre otras funciones. Entonces, toda la, todas aquellas patologías. O, o situaciones que alteren la válvula hiliocecal lo puedan generar. Generar, por ejemplo, la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Hay patologías que pueden desencadenar en un sibo. Entonces es muy importante hacer una buena valoración diagnóstica para identificar qué es, cuál ha sido la causa, cuál ha sido el desencadenante de esa sintomatología. Porque si no, fíjate, uno de los problemas del SIBO. Es que cuando se trata, cuando hacemos un tratamiento para el sibo, es muy frecuente que al cabo del tiempo vuelva a aparecer. Imagínate una persona con la barriga hinchada, muchos gases, digestiones lentas, pesadas, se le diagnostica sibo, se trata, pero si simplemente se hace un tratamiento eh, muy convencional, que bueno, simplemente se matan esos microbios y ya está, es fácil que dentro de unos meses vuelva a aparecer. Por eso eh, siempre insistimos mucho en esa búsqueda en cada paciente, en cada persona. Búsqueda como si fueras un inspector, un, eh, un te, tienes que investigar, un investigador. Para ir a la raíz. ¿no? Para ir a la raíz del problema. Y que es verdad que hay, hay veces que es difícil, ¿eh? Es difícil cambiar o mejorar la raíz del problema. E incluso hay veces, hay pacientes que. Fíjate, yo, yo siempre digo que hay dos tipos de pacientes, ¿vale? Uno es aquel paciente que tiene problemas digestivos pero que lo lleva arrastrando toda su vida y de hecho le pregunto pues de pequeña, de pequeño, ¿cómo estabas? ¿Cómo era tu salud? Pues ya tenía dolores de barriga, ya no, hay cosas que no me sentaban bien y al, con el paso de los años se va agravando. Además se le pueden sumar pues que comes mal, toma de fármacos, estrés... Bueno, y con el paso de la vida la, la cosa se va estropeando en vez de arreglando esos pacientes eh, es verdad que es más complicada la mejora total y rápida vale yo siempre digo que ahí hay que tener más paciencia igual que llevas toda la vida mal eh, no podemos pretender en un mes ya solucionarlo todo no tenemos que ir trabajando poco a poco mejorando la microbiota de esa persona el sistema inmunitario poco a poco haciendo cambios para mejorar. Otro caso diferente es la persona que, bueno, que ha estado toda su vida más o menos bien, pero oye, que pues hace unos meses o un año o dos años pues ha tenido un evento, una situación que ha, pod ha podido ser una situación de estrés muy grande, o una gastroenteritis, o una situación determinada que le haya llevado a un SIBO. Esas personas tienen un pronóstico, digamos, más rápido de mejorar, ¿no? O sea, tienen tiene más puntos para que el tratamiento sea más rápido. No es, no es crónico, por decirlo de alguna manera. Exacto, ahí pues sí que se pueden hacer tratamientos sí. para mejorar de manera muy considerable bastante rápido. Entonces, eh, para mí es fundamental una cosa y es eh, lo primero conocernos, entendernos, el saber con qué partimos. No, hay, hay personas que tienen una constitución y seguro que tú conoces Enric, de que comen hasta piedras y les sienta bien, ¿no? Les sienta todo bien. Que yo digo, qué maravilla, qué que, que envidia. Yo digo, qué envidia. Estupendo. Eso eso es que tienes una constitución de base buena. Y luego estamos los que partimos de algo un poco ya más complicado, que siempre vamos arrastrando cositas y que, eh, bueno, pues en vez de tener un Ferrari tenemos un 600, ¿no? Y vamos haciendo con él lo que vamos pudiendo. Pero eso es muy importante, ¿no? El darse cuenta, el sabemos que, que tenemos que ir manejando el terreno, mejorando poco a poco. Pero se pueden conseguir cosas muy bonitas también con los 600. Bueno, bueno, bueno. Si preguntáramos a, a la gente mayor, pues no han hecho cosas con los 600. Las bacterias... En en el intestino grueso tengo entendido que hay mucha más bacterias, o sea, el volumen de las bacterias es superior a las heces. Es una curiosidad que tengo. Eh, a ver, lo que sale en las heces es un poco el reflejo de lo que hay en el intestino grueso, justamente. Las heces, eh, la mayor parte de lo que, ve, bueno, lo que vemos, de lo que hay en las heces, justamente son microbios, son bacterias que vamos, vamos eliminando, vamos eliminando, al igual que van creciendo, vamos eliminando por las heces. Hay una, una cantidad muy grande y es no, normal y necesario. Y, y lo que decíamos, igualmente eh, eso que aparece en las heces no tiene por qué ser el reflejo exacto de lo que pasa en el intestino delgado. De hecho, fíjate, hay personas que mmm, tengo pacientes que tienen SIBO y que van al baño perfectamente. Tienen unas heces perfectas. Es decir, lo que está pasando, que eso es un reflejo principalmente de lo que pasa en el intestino grueso, lo que pasa en el intestino grueso está bastante bien, ¿no? Las bacterias de intestino grueso están bastante bien. Porque las heces son un reflejo de cómo está nuestro tubo digestivo. Y siempre digo que nos tenemos que fijar mucho en cómo son nuestras heces, si están bien formadas, si están blandas. Mira, tenía un paciente justo ayer que me decía que lleva teniendo las heces muy blandas, muy pastosas. Dice, prácticamente toda mi vida me recuerdo así, ¿no? Desde jovencito, con las heces muy blandas, muy pastosas. Y son cosas que se normalizan. Y fíjate, ahora tenía 40 años. Pues llevas tantos años normalizando algo así que es un problema es un problema porque, claro, cuanto más tardes en tratar, pues bueno, más débil eh, vas estando, más, 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 bueno, pues más difícil o más, más vamos a tardar quizás en recuperar. Eh, por eso es muy importante que miremos nuestras heces. Nos da mucha información de cómo está nuestro intestino. Pero aún así, como os decía, también tengo pacientes que pueden ir bien al baño, pueden hacer las heces perfectas. En cambio, tienen la barriga hinchada, tienen gases, tienen eructos, tienen malestar digestivo, porque eso está ocurriendo en el intestino delgado. Y puede que eh, luego el intestino grueso aún se mantenga y vayamos teniendo unas heces correctas. ¿El motivo de estar una persona o pasar a estar estreñido, eso tiene la influencia bacteriana también? Sí, o sea, el estreñimiento eh, influye en muchos factores, ¿vale? Y bueno, primero hay que valorar siempre otras cosas, pero el tipo de microbios que hay en el intestino es fundamental. Mira, hay un tipo de dentro, bueno, dentro de los, del sibo, del sobrecrecimiento bacteriano, hay muchos, hay varios tipos de sibo. Hay uno de ellos que le llamamos sibo-metano, que en realidad más correctamente y técnicamente debería ser llamado IMO que significa, son las siglas en inglés, de sobrecrecimiento de metanógenos en el intestino, es un tipo de sibo en el que hay un exceso de microbios que forman un gas que se llama metano. Resulta que el metano... Como el de las vacas. Como el de las vacas, muy bien, el mismo de las vacas, que te echa mucho problema por esa sobreproducción sí, 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 de metano. Sí, sí. Bueno, pues hay personas que son un poco vacas, vamos a decir. Bien, ese metano tiene la característica de ralentizar el tránsito intestinal, de hacer que el tránsito vaya más lento. Entonces es muy frecuente y muy característico ese sibo de metano con estreñimiento. ¿no? Una persona con barriga hinchada, gases y estreñimiento. Heces, a veces caprinas, a veces muy secas en forma de bolitas y demás. No es la única causa, pero siempre hay que valorar un posible eh, sibo de metano en, en esos casos. ¿Por qué el aumento de diagnóstico de SIBO o al menos un mayor interés clínico en él? Bueno, yo aquí he de decir que fíjate, yo cuando estudié la carrera hace unos cuantos años, nunca, nunca escuché hablar del SIBO. El diagnóstico, o sea, la, la, el test que utilizamos para valorar el SIBO es bastante reciente. O sea, llevamos pocos años eh, con este tipo de valoración. Del SIBO. Entonces, no es que antes no hubiera SIBO, no es que antes la, barriga, la, la gente no tuviera la barriga hinchada, que seguro que sí, lo que pasa es que no había este tipo de test. Y fíjate, la, antes eh, se, se diagnosticaba muchísimo más algo que se llama el síndrome intestino irritable, que igual suena más a, a la gente que nos esté escuchando, el síndrome intestino irritable. ¿Cuántas personas han sido eh, etiquetadas con ese diagnóstico? Que realmente, por desgracia, muchas veces ha sido un saco desastre. Cuando se diagnosticaba, cuando a una persona que tenía síntomas digestivos se descartaban patologías importantes como cereaquía, enfermedad de inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera, y no había un diagnóstico claro, muchas veces caían en ese saco de diagnóstico de síndrome intestino irritable. Por suerte, hoy en día sabemos que ese síndrome intestino irritable está eh, al menos muy influenciado por el tipo de microbios que hay en nuestro intestino. Y muchos casos de síndrome intestino irritable son en realidad casos de SIBO. Por eso, personas que les hayan diagnosticado en un momento dado, yo conozco personas que igual llevan 10 años, hace 10 años me dijeron que tenía síndrome intestino irritable y ya está. ¿Y para casa? Y si no puedo hacer nada más. Hombre, pues sí que podemos hacer algo más. Primero, identificar bien si hay algún tipo de sibo, de alteración de microbios intestinales. Y a su vez, es verdad que en estas personas suele haber mucha influencia del sistema nervioso, del estrés, eh, de, de, bueno, de todos esos factores emocionales. Bueno, pues trabajarlos, trabajar esa parte emocional y de estrés, pero a la vez que mejoramos nuestra microbiota intestinal. ¿no? Que es la, Esas dos vías para mí son, son las herramientas más, más potentes ¿no? para, para estos casos. Entonces yo sí que animo, si hay personas que arrastran esa etiqueta de síndrome intestinal irritable, que no se queden con eso, que hay muchas más cosas para hacer y para tratar. El tema de la alimentación, importante, hay alimentación ya beneficiosa para que esto no se pueda generar. Sí, eh, bueno, la alimentación. Ahora hablamos a modo general, la alimentación que tú ya sabes mucho de esto, ¿no? La, no, estoy la aprendiendo, estoy estás aprendiendo. aprendiendo, pero bueno, comer muchos procesados, bollería, azúcar, todo esto es un factor de riesgo también para desencadenar. si sí, normalmente son varios factores que se juntan y al final aparece esta patología, ¿no? O esta situación. Pero una de ellas eh, tenemos el, el sibo o sea barriga hinchada gases este, tenemos un buen sibo eh, entonces sí que dentro del tratamiento en algunas ocasiones no siempre pero en bastantes pacientes sí que recomendamos hacer un tipo de plan dietético durante un tiempo a modo de herramienta o sea no es una dieta para aplicar siempre pero es una herramienta que tenemos para mejorar los síntomas para que la gente esté pues más desinchada y más a gusto. Se llama dieta baja en FODMAPs. La dieta que aplicamos para estos casos como estrategia temporal. Es una dieta que en realidad lo que hacemos es eliminar todo aquello que fermenta mucho en el intestino y genera muchos gases. ¿Vale? Por ejemplo, algunos alimentos, para que tengamos, nos hagamos un poco la idea, de alimentos que fermentan o que pueden fermentar mucho. Por ejemplo, eh, algunos tipos de fruta, como los que he comentado antes de la manzana, pera, mango, pero también otras frutas como melocotones, el aguacate. Y luego algunas verduras como la alcachofa, espárragos, las, las coles, el, el coliflor, coles sí, de Bruselas. Coliflor sí que mucha gente. Mucha gente le provoca gases, está claro. Entonces, lo que hacemos en este plan, en esta dieta, digamos, es quitarlo todo para ver hasta qué punto podemos mejorar y estar. Y estar eliminando mejor. eliminando para... Sí. ¿No? La idea es eliminarlo todo y luego ya empezarlo a reincorporar. Y esto siempre, siempre acompañado de un tratamiento. Es decir, la, la dieta, esta dieta restrictiva que acabo de nombrar, la dieta baja en FODMAPS no trata el SIBO por sí sola, simplemente que te permite estar más deshinchada y tener menos gases. Pero a la vez hay que hacer un tratamiento. De hecho, eh, mira, sobre la dieta baja en FODMAP, y aprovecho a, a comentar ahora, Enrique, con en tu permiso, el, el, el día 5 de marzo, el próximo 5 de marzo es un sábado por la mañana, vamos a hacer una jornada presencial, por fin, después de tanto confinamiento y, y poquitas cosas presenciales, sí que nos hemos animado a, a hacer un evento presencial sobre el SIBO, es una jornada sobre el SIBO, donde haremos también un taller. Eh, que lo hará mi compañera Lucía Belloc, que ha estado aquí también hablando contigo. Eh, un taller sobre la dieta baja en FODMAP, esta, esta que comentamos, saludable, dieta baja en FODMAP, saludable, para enseñar también recetas, trucos y cosas que se pueden comer sanas, ricas y, y que no nos den esa, esos gases, ese hinchazón. Haremos también una, yo haré una conferencia sobre. Sobre el SIBO, para explicar todo esto en detalle, y daremos un recetario también. Bueno, haremos todo, todo esto. En, esto quién? organizado desde IBADI. ¿De desde IBADI. O sea, que la información está en la web de IBADI o en las redes sociales. Eh, lo encontráis. ¿Y quién puede acudir allí? ¿Quién puede acudir? Pues todo el que quiera. O sea, está sí. dirigido a, a personas que tengan interés sobre este tema, sobre el SIBO, que, la, que lo sufran también... Vale, está abierto a todos aquellos que quieran compartir con nosotros esta esta mañana de marzo. ¿Y qué tienen que hacer? Pues eh, hay que hacer la inscripción en, lo podéis encontrar o en la web de Ibadi en uh -huh. dentro de formación, de formación y si no en las redes sociales está también toda la información. También podríamos poner algún enlace aquí. Y, vale, y pues podemos. Gente, ¿no? Perfecto. Has comentado de que puede acudir eh, personas que, que sufran SIBO, sí, pero hay algunos que no saben que lo sufren. Eh, ¿Sería interesante acudir también? Muy bien, eh, sí, claro. De hecho, como decía antes, eh, incluso personas que hayan sido diagnosticadas de síndrome intestinal irritable o que simplemente tengas la barriga hinchada, tengas gases, tengas sensación de digestiones lentas pesadas tengas estreñimiento diarrea es verdad que ante estos síntomas que acabo de describir siempre hay que bueno hay que valorar si hay alguna patología más compleja u otras cosas pero eh, bueno pues sí que es un, es una forma muy interesante de ver uh, pues otra perspectiva otra una situación que, que podemos estar sufriendo sin saberlo claro Bien, pues eh, lo ponemos a que la gente pues, eh, empiece a, a saber de esto, ¿no? porque la verdad, hasta que no me lo dijiste tú, no sabía. Tomo un vaso de leche, no me cae bien. ¿Y por qué si me tomo un zumo de avena, soja, no pasa lo mismo? ¿Es porque la leche fermenta? Claro, ahí la, la leche... Es un tiene... ejemplo que sí. quiero que me cuentes porque nos vamos a comprar... Voy a comprar leche de avena, no es leche de avena, es zumo de avena. ¿no? Es, sí, o bebida de avena bebida podríamos de avena. llamar, sí. La leche tiene un elemento que se llama lactosa, que la lactosa es un tipo de FODMAPS. Vale, antes he dicho que hay una serie de compuestos lo que fermentan. La lista, lo has puesto en la lista. ¿sí? sí. Entonces, la lactosa es un tipo de forma ¿no? por lo tanto, es un compuesto que fermenta en el intestino, genera gas. Eh, hay personas que la toleran bien, que toman un vaso de leche, ¿verdad? Y no tienen gases o no, no, tienen, no sienten nada. Esas personas son capaces de digerir la lactosa. Pero hay personas que, si por ejemplo. Has empezado a digerir, a digerir mal la leche ya de mayor, otra cosa es que toda la vida ha sido así, ¿eh? pero si es ya de mayor, entonces sí que podríamos sospechar de un sibo que lo pueda estar provocando esa intolerancia, porque es una intolerancia a la lactosa. Si la leche te sienta mal y te genera gas y demás, puede que sea una, una, una intolerancia a la lactosa. Entonces ahí, vale, puedes dejar de tomar leche. Si dejando de tomar leche ya se ha solucionado todo, pues igual no pasa nada por tomar leche y ya está pero si hay algún otro alimento que notas que te sienta mal que la barriga si sí comes ciertas cosas entonces empieza, va, empieza a buscar porque seguramente hay algún problema como el SIBO que lo está produciendo te pondré un ejemplo o sea, yo tomaba leche de vaca ¿vale? y tuvieron que hacerme una intervención fue del cáncer no sé qué pasó que no me caía bien y, y a partir de ahí empecé a tomar zumo de primero de, de soja y luego de avena. Y continúo con la avena. Pero cuando me bebo un vaso de leche porque en todos los lugares no hay avena, me bebo un vaso de leche de vaca y me cae fatal. ¿Puede ser sibo? Bueno, yo ahí, o sea, si ha habido una operación detrás, eh, bueno, habría que ver si tiene alguna relación yeah. y habría que ver, sobre todo, si si solo es la leche, si es solamente la leche o si hay alguna otra a, algún otro alimento que cae mal, porque porque la leche, o sea, realmente hay que entender que la lactosa solo está en la leche de los mamíferos, no hay ningún otro alimento que tenga lactosa, entonces de forma natural el ser humano cuando vamos creciendo, nos vamos haciendo más mayores, perdemos la capacidad de digerir lactosa. Entonces, a lo mejor simplemente te sienta mal la leche, la lactosa porque de forma natural has dejado de poder tolerarla, ¿vale? Que eso es muy habitual. Entonces, en ese caso, simplemente se cambia la bebida, la, la leche por bebida de avena, mejor que la de soja, creo que ya lo habíamos, lo habíamos comentado, y, y ya está. O sea, y, no ha, y no tiene por qué haber un sibo. Simplemente es un proceso natural que, que ocurre en todos los mamíferos, no solo nosotros. ¿Los probióticos tienen alguna influencia para como herramienta para modular? Sí, mira, los probióticos, que es algo que antiguamente, ¿verdad?, que apenas sabíamos de ellos ni, y últimamente están en todas partes y nos hay anuncios y, y es muy fácil, digamos, acceder a ellos. Los probióticos realmente son bacterias, bacterias buenas. Suelen ser bacterias la mayor parte de veces. Son bacterias buenas. Entonces, claro, en el SIBO hemos hablado de que es un sobrecrecimiento bacteriano, pero realmente la base del SIBO lo que ocurre en el SIBO es que hay una alteración del tipo de microbios que hay en el intestino no son los que haya muchos es que hay una alteración entonces uno de los objetivos en el tratamiento es mejorar la composición de los microbios que están en nuestro intestino entonces es cierto que en nuestro planteamiento de trata, en nuestros tratamientos siempre incluimos algún tipo de probiótico no de entrada no de entrada empiezas a tomar probióticos porque primero hay que limpiar antes de colocar yo siempre, eh, siempre bueno siempre explico la misma analogía de imagínate una casa que entras a vivir y es una casa antigua que ha vivido gente que está llena de cosas de trastos de polvo no vas a meter tus muebles directamente ¿no? primero haces una buena limpieza tiras todo lo que tengas que tirar pintas no lo dejas todo bien y entonces es cuando mete los muebles, es cuando mete los probióticos. Y aquí hacemos lo mismo: hacemos un tratamiento en el que primero consiste en quitar muebles y limpiar, y después ya colocamos probióticos, ayudamos a, bueno, pues a la pintura, a las paredes, a, a, a que el intestino esté en buen estado. ¿vale? Entonces, sí, los probióticos. Son muy interesantes a, a dentro de este protocolo, pero no como uso. O sea, de nada sirve de. Mira, tengo una barriga hinchada, tengo gases, me voy a la farmacia a comprar un probiótico. No, no. porque seguramente estaremos tirando dinero. Entonces, hay que hacer las cosas en los tiempos en los que tocan. ¿Solo se puede encontrar en la farmacia o.? ¿Dónde se puede los encontrar? probióticos se compran o en farmacias o en herbolarios. hay diferentes marcas que algunos venden en unos sitios u otros, pero bueno en los dos sitios se encuentran productos de probióticos de buena calidad. Otra cosa es eh, cuando hablamos de alimentos fermentados que a veces también se, se confunde o sea eh, el probiótico es un suplemento que dentro lleva microbios bacterias buenas. Y luego tenemos los alimentos fermentados, como por ejemplo el kefir, el yogur, la kombucha. No sé si la, la, la conocéis, pero ahora cada vez se, se va conociendo un poquito más. Es un té fermentado. El ¿Un chucrut. Té? ¿Un té? Un té, ¿Un sí, té? la kombucha es un, un té que se fermenta con azúcar y un, una sinergia de microbios. No solo es un microbio, son muchos un fermentado un inicio fermentador que se llama scoby tiene un nombre muy muy peculiar se fermenta y queda el resultado la verdad es que es muy rico si no has probado nunca en te recomiendo probarlo eh, lo hacen con sabores tiene burbujitas bueno eh, está muy rico es agradable y es muy rico en microbios buenos entonces bueno pues los alimentos fermentados también el chucrut que es la col fermentada vale todo eso lo usamos como de apoyo de mantenimiento después. Es decir, ahora tú haces el tratamiento del SIBO, en un momento dado tomas probióticos y luego, ya cuando la cosa está mejor, para equilibrar y mantener nuestra microbiota, el consumo de esos fermentados es maravilloso para ayudar a... porque al final siempre tenemos una tendencia. Entonces yo siempre digo que la última fase de mantenimiento es importante. Entonces mantener esa microbiota en buen estado para que no vuelvan los síntomas es fundamental. ¿Qué consejo nos darías para, para cuidar nuestra microbiota? O... Bueno, yo como consejo, bueno, más que cuidar nuestra microbiota, eso daría para otro podcast, Enrique ah, bueno, pero, pero, yo... pero yo diría más que, que no nos conformemos con algunos diagnósticos que se hacen o o cuando te dice, "No, eso es por los nervios o eso es por, no, eso cuando eso es el estrés, todo es el estrés." O eso es síndrome intestino irritable, que no nos conformemos con eso porque hay muchas cosas que podemos hacer. Y ya os digo, ya digo que es relativamente nuevo, digo relativamente porque llevamos ya años, pero pero bueno, es verdad que no todo el mundo, igual que el síndrome intestino irritable, digamos que es más conocido el SIBO todavía está haciéndose conocer, ¿no? No nos conformemos, no nos conformemos porque yo he visto muchos pacientes con síntomas perpetuados, con síntomas mantenidos, que igual hace 20 años le dijeron que no, que eso es, es del, de los nervios, del estrés y que no hay nada que hacer. Ojo con eso porque... Se mantiene, se mantiene esa alteración del intestino y eso a la larga, pues acaba, claro, acaba debilitando, acaba haciendo que la persona esté más cansada, más agotada, frustrada, porque no puede hacer, ¿no? porque le han dicho que no puede hacer nada para mejorar. Yo no digo que nosotros resolvamos todo, ni mucho menos, es, es complejo, pero, pero que hay pasos que se pueden ir dando y, se, y, y hay cosas que se pueden ir haciendo o sea que mi mensaje final sería un poco esto no no nos conformemos el intestino es más importante de lo que podemos imaginar no hmm. eh, es nuestro sí. motor no mira Hipócrates decía que es el, el foco de la salud y la enfermedad hmm y realmente es así eh, Hipócrates y las medicinas antiguas eh, lo tenían muy claro el intestino, la salud digestiva es el foco, o sea, si está mal el intestino, puede estar mal cualquier parte de nuestro cuerpo y cuando por ejemplo, la, la, parte, está, la parte emocional eh, el estrés es fundamental ¿vale? y, nos, y tenemos que, deberíamos ir más al psicólogo, a terapias que nos ayuden a, a, a gestionar esto porque en la escuela no nos enseñan entonces, bueno, tenemos que, que ir haciendo. Pero, del mismo modo, eh, cuando el intestino está mal, cuando nuestras bacterias están mal, el sistema, el sistema nervioso no funciona igual y somos más susceptibles a situaciones estreso, estresantes y nos ahogamos en un vaso de agua, estamos más débiles, más decaídos, más ansiosos. Entonces, es un camino de doble dirección. Tratemos las emociones. Pero si hay un problema intestinal, tratémoslo a la vez, tratémoslo todo, ¿no? Y eso nos, hará, nos permitirá tener más fortaleza para poder afrontar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque todo ese malestar que has nombrado, ¿no? Eh, puede ser de, de, de nuestro intestino y va uno al psicólogo y el psicólogo puede identificar que el problema no tiene en el intestino. Bueno, el problema es que claro, vivimos en una, en una sociedad medicalizada eh, con un tipo de medicina fraccionada. ¿Qué significa una medicina fraccionada? Bueno, pues que si a ti te, tienes un problema en, 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 en el estómago, vas al digestivo. Si tienes una, un problema de ansiedad o de, est de estrés, vas al psicólogo. Si tienes un problema de la piel, vas al dermatólogo, ¿no? Pero... Por eso yo defiendo y, y, y trabajo mucho en la salud integrativa, que es justamente tratar de integrar todo el cuerpo y que la salud es una. O sea, los especialistas son maravillosos y nos ayudan mucho en, en cuando necesitamos ¿no? esa ayuda particular, pero falta un poco esa visión integrativa que nos logre, nos logre dar ayudas para, para todo a la vez ¿no? y saber decir incluso que hay problemas. Nombra ahora la piel, hay problemas de dermatitis, de eczemas, que tienen un origen puramente intestinal. Claro. Es que desde que estoy haciendo estas visitas ahí al hospital, <laughs> a vuestro equipo, pues ¿no? eh, lo digo yo que estoy aprendiendo. Eh, me he percatado que todo el equipo que tenéis pues, eh, estáis en, en continua sintonía y, y podéis percataros de que esto puede ser origen de aquello. Y puede intervenir un psicólogo, puede intervenir, bueno, otra especialidad, ¿no? Eso Pero es. si una persona va a un psicólogo, estoy poniendo un ejemplo, un psicólogo particular que va a su consulta, bueno, pues, pues no sé cuánto tiempo se puede tirar allí con el psicólogo y resulta ver, que el foco de infección lo tiene claro, en otro lugar. Eh, en ese caso, justamente en el caso de la psicología, siempre ayuda. Siempre ayuda por esa rama bidireccional que os decía, ¿no? ese camino bidireccional en doble sentido. Y la psicología, ya, os digo que, ya te digo que debería, deberíamos ir más todos al psicólogo y debería sí. estar más normalizado. Pero, pero claro, necesitamos las dos patas ¿no? en un caso de estos. Claro. Imagínate persona con barriga hinchada, muchos gases, digestión pesada y tal. Y pues tendencia más a la depresión, ansiedad, que es muy común, o sea, es muy habitual. Entonces, claro, el ayudar con las dos patas a la vez es maravilloso. Claro, mm. claro. Bueno, Lucía, un máster. Nos has dado un máster. Yo tengo que decirte que desde que estoy en, con vosotras, estoy aprendiendo mucho. Y cuando salgo de la consulta, no como paciente, sino para escucharos. Me hacéis reflexionar mucho. ¿eh? Y luego cuando sí. llego a casa me cago en esto, no puedo comerlo. <laughs> <laughs> esto, aquello. Y bueno, me estáis ayudando. ¿no? Bueno, me alegro que si son esos cambios, esas reflexiones para mejorar, eso es siempre bueno. Pues nada, muchas gracias. Y esperemos que el día 5 de marzo podamos estar allí ¿eh? y que la gente se anime. Muy bien. Se anime a. A escuchar, porque seguro que van a aprender, ¿eh? Claro que sí. Eso intentaremos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Enrique. Gracias.